En el Auditorium Bustos Obregón de la Universidad de Antofagasta, ubicado en el Campus Coloso, se presentaron los primeros alumnos que tendrá la nueva carrera de Química y Farmacia, que formará el plantel estatal por los próximos 5 años. El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Hernán Muñoz, saludó y recibió a los 44 estudiantes de Santiago, Calama, Mejillones, María Elena y Antofagasta. Efectivamente, estamos muy contentos porque hemos cumplido con la propuesta de proyecto que teníamos de crear la carrera de Química y Farmacia, y hoy día estamos recibiendo a estos nuevos alumnos, con lo cual estamos cumpliendo con lo que habíamos planificado estratégicamente. El campo ocupacional de esta especialidad está enfocado en el desarrollo de cargos de responsabilidad en laboratorios clínicos y forenses, servicios de salud, atención primaria, hospitales, clínicas, farmacias comunitarias, entre otros campos. Somos una carrera que tiene escasez de profesionales. Es la carrera que le faltaba a la universidad para cerrar el círculo de todas las carreras del área de la salud, y somos un profesional muy demandado por la industria y los centros asistenciales. Durante el encuentro, los alumnos realizaron un recorrido por los laboratorios donde tendrán sus talleres y clases, instancia donde entregaron sus impresiones por su elección universitaria. La carrera la escogí porque me encantaba química en el colegio, y aparte saber como la primera generación, todo fue como algo que como que me gustó, y así como poder salir igual de la carrera y que sea de primera generación, sí, eso me motivó también. Es como ser pionero para por el próximo año los mechones, enseñarles el campus, cómo va el tema de la malla y todo, y también me gustaría terminar la carrera y ser como la primera generación que entró y la primera que salió. Este encuentro tuvo la finalidad de presentar la carrera en profundidad y también la infraestructura donde estudiarán los alumnos y alumnas durante su periodo en la Casa de Estudios.